Bueno, señores, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ansem, vídeo o de Anten, como cada uno quiera decirle. Yo le digo Ansem, no sé si se dice así. Hay gente que le dice Anten, ¿vale? A lo mejor pues se dice Anten o Ansem, no sé. El caso, señores, que hoy vengo a hablar de este título. Ya sabes que probamos hace poquito, bueno, la semana pasada la demo abierta que había. Yo ya os dije que probé también una alfa cerrada, la cual no puedo decir nada porque si no me metería en problemas con Electronic Arts y no queremos eso, más sabiendo que esa empresa tiene bastante dinero y puede hacer lo que quieran, ¿no? Así que mejor me quedo callado, ya que hay que firmar un contrato para no, ya, bueno, lo que va haciendo no dar información ni mostrar imágenes ni nada de esa alfa cerrada. Pero lo que sí puedo decir antes de nada es que la alfa cerrada era muy diferente a lo que vimos en la demo, ¿vale? Ya que había cosas diferentes. Pero bueno, dicho eso, que es lo único que más o menos puedo decir, ya sabemos que, bueno, probamos la demo de Ansem, ¿vale? Y en este vídeo voy a dar mi opinión si merece la pena este juego, ¿vale? Ya sabéis que lo vamos a tener de todas maneras en el canal, ¿vale? Lo voy a traer, lo voy a enseñar cuando salga, que sale el 22 de este mismo mes, el 22 de febrero, ¿de acuerdo? En Play 4 lo voy a tener yo. Lo podría tener perfectamente en PC y jugarlo a 4K y todo, pero prefiero disfrutarlo en Play. Sé que va a ir peor, lo sé, pero al menos puedo hacer directo, ya que si juego y hago directo, el OBS ya sabes que se raya y se vuelve tonto, ¿no? Así que es por eso, ¿no? Me lo pillaré por ese aspecto también, aparte en Play. Pero bueno, el caso es que voy a hablar aquí sobre la demo, beta o beta demo, como se llame, ¿vale? No voy a hablar sobre el juego final, ya haré un directo probándolo y dando mi opinión, como siempre hago, ¿vale? De cada juego. Pero sí que voy a hablar sobre todo para la gente que tenga pensado probarlo o comprárselo y no ha podido probar lo que va haciendo la beta o la demo, ¿no? Esta. Bien, deciros, os voy a poner varias imágenes, las cuales os pondré las que son de Play y las que son de PC, para que veáis la diferencia. Las de PC las he grabado a 4K, 60 FPS, todo en Ultra, ¿vale? Ya sabéis que tengo un ordenador ahora mismo de la NASA y puedo jugarlo perfectamente en Ultra, mínimo 60 FPS, aunque me iba a 70, había picos de 100 FPS. Tampoco me iba muy muy alto el FPS, yo digo que estaba más o menos estable entre 60 y 80, estaba por ahí, ¿vale? Ya hay que tener en cuenta que este juego está sobre todo hecho para las nuevas tarjetas gráficas RTX, que son las que valen como si fueran un coche, ¿no? Valen 1000 y pico euros, sobre todo la 2080, hay otras que valen más baratitas, pero aún así valen bastante. Y ya os digo, luego os pondré también otras imágenes de PlayStation 4, en las cuales iba, creo que era 1080, 30 FPS con caídas, ¿vale? Porque tenía caída de FPS. Y sí que es verdad que os tengo que decir una cosa y voy a confesar una cosa, ¿vale? Ya sabéis que a mí, pues bueno, por desgracia no me paga nadie, así que pues bueno, puedo decir las cosas buenas como las cosas malas. Si algún día me pagaran alguien, yo ya sabéis que yo soy sincero, ¿vale? Yo lo digo. Pero a mí, como no me han pagado, pues digo lo que yo quiera, ¿vale? Así que, como soy sincero, os voy a decir mi opinión. En PC era magnífico el juego, ¿vale? Sinceramente, bueno, la beta demo esta, ¿vale? Lo que me estoy refiriendo, ¿vale? A lo mejor luego al día de lanzamiento cambia, ¿vale? Yo estoy hablando sobre la beta demo, ¿vale? No el juego final. Cuando sea que el juego final a lo mejor han cambiado y han corregido las cosas. Pero bueno, en PC iba sublime, salvo cuando iba en la ciudad, ¿vale? Que estaba en la ciudad, no en el mundo abierto, sino en la ciudad. En la ciudad iba bastante mal, iba a 40 FPS, 50, 30 y había veces que iba bastante mal. No sé si es que se debe a que estaba muy mal eso hecho ahí o qué, pero bueno, luego en el mundo libre iba bastante bien, iba, pues yo digo, con pico incluso hasta de 100 FPS, pero bueno, en Ultra, me refiero, en todo al máximo, los gráficos que no dan para más, ¿no? Pero luego en Play iba bastante mal, ¿vale? Las cosas como son. En Play me costó acceder bastante a los servidores, iban bastante mal, se cayeron. Luego cuando podía acceder iba pues con lag las partidas. En PC no me pasaba eso, me iba perfecto. Pero había veces que iba con lag, no todas las veces, también hay que decir esto, ¿vale? Y evidentemente lo vuelvo a recordar, estoy hablando sobre la beta demo, no el juego final. En Play iba un poquito regulín las partidas, ¿vale? Algunas veces, no siempre, ¿vale?
Sí que verdad es que la mayoría de las veces que podía grabar iban con lag, no sé por qué, pero era así, ¿vale? Y aparte iba con unos bajones bastante tochos de FPS. Bajaba de 30 FPS, que es lo máximo que daba, a 20, incluso había veces que llegaba a 15 incluso, ¿vale? Pero ya cuando había muchísimos enemigos, un montón de explosiones, mucho movimiento, las partículas volando, es una maldita locura. También he notado que evidentemente no por jugar en Play se ve peor. Se ve peor, evidentemente, a diferencia de PC, ya que en PC pues se ve que te cagas. Tened en cuenta también que el juego ha tenido un downgrade que te cagas, ya que lo que nos mostraron en el E3 era un juego del año 2070, ¿vale? Eso ya es como, ¿sabes? Y eso era todo futurista, ¿sabes? Eso ya no era normal. Entonces tuvo downgrade el juego, se ha notado, pero aún así se ve bastante bien. En PC se ve muy muy bien, ¿vale? Las cosas como son, sobre todo los reflejos de la armadura. Depende de cómo te personalices la armadura, que también, ya digo, te la puedes personalizar como quieras. Y todo ese tema te la puedes poner, ya sea con plateada ahí, en plan que sea plateada estilo Iron Man, o sea de color mate o alguna tontería de esas, que también está bastante guay. Te puedes personalizar la arma, etcétera, ¿no? Puedes coger bastante alabardas, que son como se dice en este juego la armadura, son alabardas. Y ya digo, pero bueno, lo que es gráficamente y eso, en PC se ve mejor. En PC se ve un poquito peor, pero aún así se ve bastante, bastante, bastante bien. Yo digo que no os preocupéis si lo queréis pillar en Play o en Xbox, que aún así lo vais a ver que te cagas, ¿vale? Sí que es verdad que la distancia de dibujado se ve un poquito menos, a diferencia de PC, que puedes ajustarlo y puedes verlo de tomar por culo. Pero bueno, aún así se ve bastante bien, ¿vale? No, no os volváis tonto, ¿vale? Con esas tonterías, que yo digo que está bastante bien y sinceramente mola. ¿Qué más? Sobre todo las misiones. Las misiones en las que he jugado yo, al menos en la beta cerrada esta, bueno, perdón, beta abierta, demo, como se diga, son bastante repetitivas, ¿vale? Estoy criticando otra vez, yo digo la beta demo esta, ¿vale? No el juego final. A lo mejor el juego final cambia totalmente, ¿vale? Pero yo digo, no creo que cambien mucho, si acaso que mejoren el juego y poco más. Las misiones son bastante repetitivas, ¿vale? Si estás jugando en solo te va a aburrir, ¿vale? Este juego es sobre todo para jugarlo con amigos. Si tienes pensado comprártelo, cómpratelo con amigos, ¿vale? Que aún así puedas jugarlo perfectamente en solo. Pero te va a aburrir, ¿vale? Te va a aburrir mazo, pero muchísimo. Te va a decir, madre mía, tío, me estoy aburriendo. O sea, porque es todo el rato, al menos por lo que he jugado yo en la beta demo esta. Es todo el rato las mismas misiones, la misma mecánica. Ya os digo que el juego está muy guapo, ¿vale? Puedes jugarlo un montón de horas. Yo lo jugaré un montón de horas, pero mola más y es más divertido y es más disfrutable con amigos, ¿vale? También os digo una cosa, aunque sean las misiones repetitivas, que pongamos que son repetitivas porque hay algunas que eran repetitivas, era más o menos lo mismo, ¿no? Si vas con amigos, mola más. Y si te vas a olvidar esas cosas, ¿vale? Porque lo que vaya a hacer es, mira, tengo esta armadura, mira, vamos a probarla, vamos a reventar este enemigo, mira, tengo este arma, mira, tengo esta habilidad. Yo os digo, y como hay cuatro alabardas que son bastante guapas, que una era el mago, otra una era de velocidad, otra era como un tanque y otra era como un asaltante o algo así, no me sé ahora mismo el nombre, pero bueno. Ya os digo, ¿no? Está bastante, bastante chulo. ¿Qué más, gente? Poco más. Eso es más o menos lo que he visto por el juego. Tampoco me ha dejado hacer de muchas cosas. Había cosas que ponía que hasta el juego final no se podía. Pero podía hacer un montón de cosas. Personalizarte la alabarda. Cambiar de arma. La habilidad. Había un montón de cosas. Podía invitar amigos. Podía jugar hasta cuatro personas, ¿vale? En plan, el modo cooperativo este, ¿vale? Hasta cuatro personas con tu amigo puedes jugar con Giri, puedes elegir las misiones, tienes el modo libre, ¿vale? Aunque sí que es verdad que ahí en el modo libre me quejaría una cosilla, que es las pantallas de carga. Cuando pasas de un sitio del mapa a otro hay pantalla de carga, cuando vas a una misión hay pantalla de carga, cuando te metes a una cueva hay pantalla de carga. Eso yo creo que ahí la han cagado un poco, ¿vale? Porque te quita un poco lo que va siendo la experiencia de juego, cosa que han hecho muy bien, sobre todo en el tema del volar, ¿vale? El tema de la implementación del vuelo está súper bien hecho. Pero lo de la pantalla de carga la han cagado, porque tú estás volando y dices, venga, me meten en esta cueva y tú vas ahí volando en estilo Iron Man, todo guapo, todo chulo, todo guay.
y de repente, pum, pantalla de carga. Eso, ¿no? Pero bueno, por lo demás, yo creo que el juego merece bastante la pena. Si alguien tiene pillada, bueno, si alguien tiene pensado pillarse este juego, yo sinceramente, si eres de Play o de Xbox o de PC, lo va a disfrutar igualmente, ¿vale? Incluso yo os digo, si tenéis un PC cacoso, ¿vale? Mirad las especificaciones, ¿vale? De los componentes y todo, ya que yo tengo, por ejemplo, amigos que tienen un PC más o menos bueno, ¿vale? Tampoco es que sea un PC de X de los mejores del mundo. Y en bajo, el juego en bajo, ¿vale? Se le veía bastante bien y le iba a 60 FPS estable, ¿vale? De vez en cuando bajaba a 50 o a 40, pero porque había un montón de bichos ahí, pero exagerado, ¿vale? Ya os digo, porque hay veces que sale un montón de bichos, de enemigos, y hay veces que también incluso los enemigos desaparecen delante de tu cara, no sé eso por qué es, ¿vale? Os pondré si puedo ahí alguna imagen, si he grabado lo que sea, que eso yo creo que lo tienen que corregir. Pero por lo demás, yo digo que merece mucho la pena, ¿vale? Ya os digo que, vuelvo a repetir, no me han pagado ni nada por decir eso, simplemente lo hago porque sé que mucha gente, pues, mirará este vídeo y no sabrá si pillárselo o no. Y yo aconsejo que si os mola el juego, si lo habéis probado la beta demo esta y queréis pillaroslo, pillaroslo, pero sobre todo si vais a jugar con amigos. Si vais a jugar en modo solo, va a ser un poco más aburrido, ¿vale? Y no lo vais a disfrutar igual, ¿vale? Este juego está hecho y diseñado para jugar con colegas, ¿vale? O con guiris o lo que sea, ¿vale? Así que eso. Si queréis, ya os digo, como siempre, un vídeo de esto así en plan con otros juegos, como estoy haciendo de vez en cuando, que por ejemplo, hace poco he traído el Resident Evil 2, el Kingdom Hearts, y queréis que haga un directo, después haga un vídeo opinando si merece la pena o lo que sea, dejar un like, que yo ahí a lo mejor pues digo, ¿vale? Queréis que lo haga, lo que sea, así que dejad un like y si veo bastante apoyo, lo haré con próximos juegos, ¿vale? Así que pues eso, ¿no? Poco más, gente, lo traeré este mes cuando salga, la semana que viene tengo pensado traer el Metro Exodus, tengo pensado también el nuevo Jam 4, así que yo os digo, dejad un like para que vea yo si queréis que haga un vídeo de esto, si merece la pena o no. Y poco más, ya sabéis que podéis suscribiros, que es gratis, no os tengo que contar más rollos de eso, y como siempre, un saludito y hasta el próximo vídeo, chao. Y bueno, gente, ya sabéis, si queréis apoyar mi canal, simplemente tenéis que darle al botón de unirse que tendréis en el banner del canal o debajo de este mismo vídeo. Simplemente clicáis y los miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como insignia exclusiva del canal, emoji y algunas otras ventajas por 5 euros al mes. Ya sabéis, botón de unirse para apoyar el canal y como siempre, un saludito y hasta el próximo vídeo.